Vos sos un bandido. ¿Qué pasa con el delincuente? Es un delincuente. Es la cabeza que le está engañando a todo el mundo acá. Él es el delincuente. Él es. No tenés título de propiedad. No tenés título de propiedad. Vos sos el delincuente. Vos sos el delincuente. Vos sos el delincuente. Está chupando la plata del pueblo. Nosotros venimos con título de propiedad, y esto viene a amedrentar. Esto fue lo que pasó. Esto es lo que hacen ellos, güey. Esta vez, que nosotros vinimos a tomar posesión de la propiedad, ellos vinieron así y le dieron el hotel al señor este, que hoy día está siendo investigado. Ellos entregaron el hotel a esta persona. Pero justamente, ¿qué fue lo que pasó esta mañana frente al Hotel Grand Mondial que se le atribuye justamente al hoy imputado e investigado Javier Cabañas alias Cucho? Un abogado de nombre, en este caso Julio Aguilar, llegó hasta esa propiedad con documentos en mano, atribuyéndose él la propiedad de este inmueble que justamente se encuentra actualmente en disputa porque tiene un proceso judicial en lo civil de por medio, ya que se está desatando una guerra de hace mucho tiempo en los tribunales por la posesión de este inmueble. El mismo, ¿qué es lo que solicita? La posesión, y pide a la fiscal Lorena Ledesma, nota mediante, la exclusión de la investigación de este hotel, de este inmueble en particular, teniendo en cuenta que supuestamente es de su propiedad y él tiene el título que acredita esta situación. ¿Qué pasó? Llegaron allí los moradores del sitio, de la zona, de los alrededores, y reclamaron, se vociferaron de todo entre los pobladores y este abogado, de nombre Julio Víctor Aguilar o Julio Víctor Aguilar Llamosas, porque supuestamente este sería un pescador de Río Revuelto y nada tiene que ver con este inmueble. Esto se generaba hoy en horas de la mañana frente al Hotel Mondial, que recordarán, se allanó y se incautó de allí un vehículo justamente que también supuestamente formaría parte de la flota de automóviles que tenía Javier Cabañas alias Cucho. Hoy este inmueble, este lugar que servía de hotel, está lacrado y, como pueden ver ustedes, con custodia de un efectivo del Grupo Especial de Operaciones. Ilse Ríos es presidenta y coordinadora justamente de la Asociación de Moradores del lugar. Explica la situación. Y realmente eso es cierto, la cuestión de que hay un problema de larga data, más de 40 años. Nosotros tenemos más de 40 años de vivir en este lugar. Entonces, realmente esta es una de las propiedades que tuvo más polémico, vamos a decir, porque cambió de dueño en varias ocasiones, ¿verdad? Entonces, al ver eso también este señor Aguilar, resulta que este señor Aguilar es un abogado avivado que busca obtener tierras de alguna forma fácil. Entonces, fue el mismo que quiso vender el terreno de Itaipú en Área 8. En relación a este tema en particular, ¿él con qué intenciones vino hoy acá? ¿A presentar documentos? ¿Él pretende que esto se excluya de la investigación? Así me comentaron, yo todavía no estoy interiorizada,
pero eso escuché hablando con los vecinos aquí, ¿verdad? Que él presentó y quiere que se excluya esta propiedad de los bienes incautados, ¿verdad? Y en eso yo digo... Él alega la propiedad. Él alega la propiedad, ¿verdad? Pero eso a mí me deja curiosa porque nosotros como vecinos, como ya le dije, tenemos informaciones, ¿verdad? De quién es por lo menos es el dueño del hotel, ¿verdad? O el dueño de cada terreno. ¿Saben ustedes en relación a este señor? ¿Él sería efectivamente el dueño? No, ahí justamente te quiero comentar que esta propiedad fue cambiando de dueño varias veces, pero en ningún momento él estuvo como dueño acá, ni ocupó. Para decir que ocupó en tal época o en... no. Nunca lo vieron. Nunca, nunca, nunca. Nunca ocupó ninguno de los terrenos aquí alrededor. Pero sí cambió de dueño varias veces. Sí cambió de dueño varias veces, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que él tenga que... Ahora, lo que sí hay que recordar es que aquí, yo no sé si en esa época ustedes vinieron, pero ellos vinieron y atropellaron, forzaron, cambiaron las cerraduras, entraron adentro, quisieron instalarse acá en el hotel. Cuando eso, el dueño era este señor Burgos. Una de las hijas se quedó encerrada allí porque ellos cambiaron toda la cerradura, la chica quedó encerrada. Ahí la fiscalía vino, le liberó a la chica y le sacó a las personas que se introdujeron en el hotel, vamos a decir, cambiando las cerraduras. Este hotel, este inmueble en particular, está con un conflicto judicial actualmente. Ahora sí, hay un gran conflicto que este señor quiere apoderarse de todos los terrenos que está aquí alrededor. Creo que son 3 hectáreas más o menos. No sé si estoy correcta. Muy bien, expresiones de la abogada Ilse Ríos, que es presidenta de la Coordinadora de Moradores de esa zona en particular, que se encuentra en límite entre Presidente Franco y Ciudad del Este y... Hace bastante tiempo está en los estrados judiciales, se discute la delimitación, hay varios inmuebles también que están en un proceso judicial donde muchas personas, una de ellas justamente el abogado Aguilar, reclaman la propiedad. En síntesis, fue eso lo que ocurrió. Llegó este abogado a exigir la toma de posesión, teniendo en cuenta que él acredita la propiedad con documentos y solicita a la vez a la investigación que se excluya este bien inmueble en particular de la investigación que tiene que ver con Javier Cabañas alias Cucho. Su intención no prosperó, evidentemente, esto está lacrado y hay en efectivos de la GEO custodiando este lugar. Muy bien, vamos a tener también en instantes más detalles porque habla a estas horas la joven Azucena Medina en relación a su supuesta relación con el señor Javier Cabañas. Vamos a tener todos los detalles de este tema relacionado a la familia Medina y las redeclaraciones que está justamente brindando a estas horas la joven Azucena Medina en torno a este caso. Cambiamos.